Los logros más difíciles de completar en Minecraft. Pero, ¿quién es ese? Es Suclock, un invitado especial. Logro número 7, cazador de fieras, solo el 0.71% de los jugadores lo tiene completado. Primero busca un bioma de jungla, que no son tan comunes. Ahora busca que haya ocelotes, que ¿cuántos necesitas? Solo uno. Ahora pesca algunos pescados. Que empiece la cacería. El truco es estar lo más quieto posible, y el olor del pescado lo llamará. Y cuando lo tengas demasiado cerca, lo tienes que darle el pescado. Logro número 6, navega los 7 mares. Solo lo tiene completado el 0.44% de los jugadores. Tala un árbol, haz una mesa de crafteo, crea un bote y vámonos. Navega por los viejos océanos, por los océanos congelados, y así con los 5 mares restantes que son. Logro número 5, el End, otra vez. Que solo el 0.37% de los jugadores lo ha completado. Necesitarás 4 cristales del End, y este es su crafteo. Consigue 28 bloques de arena. Después consigue 4 perlas de Enderman. Ve al Nether, busca la fortaleza y consigue algunas varitas de Blaze y mata a un Ghast, hasta que te dé las lágrimas de Ghast. Dirígete al portal del End, coloca los cristales, recuerda que la dragona tiene que haber sido derrotada antes, también recuerda de no tocar los cristales, explotan. Logro número 4, libre soy, solo el 0.32% de los jugadores lo ha completado. Haz unas botas de cualquier material, pero te recomiendo de diamante. Ahora busca el encantamiento paso helado, este solo se puede encontrar pescando, en algunas estructuras en sus cofres. Ya que lo tengas, encanta las botas y listo a patinar. Logro número 3, supersónico. Solo el 0.18% de los jugadores lo ha completado. Encuentra la Stronghold, mata a la dragona, dirígete a alguno de estos portales, encuentra la cuidad del End, sube hasta lo más alto y entra en el barco flotante. Y por fin ahí estarán las elitras. Regresas y haces ese vuelo de 40 metros por segundo. Logro número 2, caza tesoros, solo el 0.15% de los jugadores lo ha completado. Adéntrate a una aldea, busca un aldeano cartógrafo, y súbelo de nivel hasta que te salga un mapa como intercambio, intercambiale el mapa, después dirígete a la estructura que te salga en el mapa, y una vez dentro completas el logro. Y por último, el logro más difícil de completar en Minecraft Bedrock. Como en casa, solo el 0.12% de los jugadores lo ha completado. Ve al Nether y haz una caña de pescar con un hongo azul. ¿Pero en dónde consigo el hongo? En las Warped Forest, no importa si es azul o rojo, pero que no sea del Overworld. Ahora busca un gran lago de lava, ya que ahí es donde ahí están los Striders. Haz un portal al nivel de la lava y tapa por atrás del portal. Ahora atrae al Strider con la caña de pescar y móntalo y métete con él al portal. Amarra al Strider, después haz un lago de lava artificial. Ya que lo termines, camina por mucho tiempo con el Strider en la lava. Y listo. Muchas gracias por llegar al final del vídeo y también muchas gracias a Zuclock por colaborar. Les dejo el link de su canal en la descripción del vídeo. Nos tomó más de una semana en hacer este vídeo gracias a la escuela, y si quieren otro vídeo sobre logros, dale like y suscríbete.